La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación presentado por la defensa del candidato y procesado Gregorio Santos, el mismo que buscaba declarar culminado el plazo para la investigación en su contra por presuntos actos de corrupción, aludiendo exceso de carcelería. El proceso se inició en mayo del 2014. Sin embargo, el Poder Judicial no accedió al pedido luego de determinar que la prórroga en la investigación de Santos está prevista en la Ley contra el Crimen Organizado, que plantea la ampliación de la investigación hasta en 36 meses. Es clarísimo la presión política que en estos momentos se está ejerciendo sobre el Poder Judicial. Para nosotros esto es grave porque no hay una independencia de los poderes del Estado. Gregorio Santos, sobre el que pesan los delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y colusión simple, deberá afrontar además el pedido de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción, que ha solicitado 24 años de prisión y 5 años de inhabilitación en cargos públicos. Por otro lado, el vocero de Democracia Directa indicó que todo está listo para que el exgobernador de Cajamarca participe en el debate del domingo, donde tendrá un versus con Alfredo Barnechea. Gregorio Santos va a participar en este debate de una forma presencial. Ya está autorizado por el INPE, quien ha hecho en plena coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones. El jurado han coordinado con el INPE y están en ese proceso para que sea el traslado oportuno. Simpatizantes del encarcelado candidato esperan que el Tribunal Constitucional se pronuncie pronto sobre su pedido de nulidad de detención. ¡Sí!